Señores, buenas tardes. Llegó el día. Llegó la hora. Llegó el día en que Herediano necesita suerte. Suerte no. Al eterno. Y necesita a Dios. No, tampoco. No, a Dios no lo meta. Necesita... Dime, a ver, sí, Dios no juega, no. Porque di, Dios Pachuca no juega también, fútbol, Pachuca exacto, mae. Aunque mae, yo no sé, mae, dicen que no se mueve una hoja, ¿verdad? Sin la voluntad de Dios, pa. Sin la voluntad de Dios. Pero es cierto, pero, es cierto. Mae, por ejemplo, yo le agradezco a Dios, Brasil 2014. Sí, mae, pero usted nunca se ha puesto a pensar a quién escoge Dios en un penal. Si al que tira o al que ataja. A ninguno, ma. Dios no se mete en el fútbol. Bueno, estamos hablando de eso, ma. Ay, yo no sé, Piolo. Ma, no, ma. Vea. Es que vea, yo llego, vea, usted como morado, yo como manudo, ma. Una final, estamos... Zapriza de la Liga, usted va a decir, cualquier ma, Dios, ¿verdad? Ojalá que ganemos. Por favor, te pido que ganemos. Y si no ganamos, le voy a echar la culpa a Dios. Jamás, weón. Pero, por ejemplo, o sea, en serio, digamos, ¿cuánta gente no pone sus oraciones exactamente al fútbol en cualquier religión? Entonces, para mí termina siendo algo que mucha gente va a opinar. A ver, por ejemplo, mae, por ejemplo. ¿Usted no cree que Dios le ayudó a Keylor y al Real Madrid a ganar las tres Champions seguidas? ¿O a Keylor a llegar donde está? A Keylor, por ejemplo, digamos, que las bendiciones que cayeron de Dios sobre Keylor bañaran al Real Madrid. Mae, perdón, o sea, perdón, lo que usted diga puede que esté cagado en razón o no. Y lo que yo diga puede que esté cagado en razón y no. Esta vara, el debate no tiene fin. Exacto, mae. El debate no tiene fin. ¿Qué está tomando, pa? ¿Cafecito? ¿Café? ¿Cafecito? Sí, pa. Claro, ya café y todo aquí. Qué lindo, pa. Bueno, muchachos, bienvenidos. Sí, no vamos a hablar de ese tema. Ya ayer hablamos aquí de varias cosas que no se pueden hablar. Hoy tampoco vamos a tocar otros temas. Mae, ojo lo que pones ahí, da. Piolo, el eterno es morado. Mae, ya hay mae, si usted lo saca por estadísticas, mae, mae, Dios ha favorecido más a Zapriza que cualquier otro equipo en este país. Eso sí es cierto. Sí. Pero bueno, mae, ya. ¿Y será porque tiene más afición? Entonces quiere que bendecirlos más. No, mae, no. Más, ¿no? Porque Cartago no hubiera ganado la final contra la Liga, huevo. Sí, pero ahí era la negrita, contra también, Juan Santa María. Ay, pero quizás también. Pichaseado. La negrita contra Juan Santa María. Ya. Papi, ya. Listo. Vámonos con comentarios pagados. Por ejemplo, ¿usted no cree que los egipcios le piden a la ganar cuando la Copa Asiática? Obvio. Sí, mae, pero no debería de ser. Y no voy a hablar más del tema. Ya la cagué mucho. Nada más un toque. Maes, hoy... Ajá. Vamos a presentar un nuevo patrocinador. Pero yo ya te voy a mandar la foto. Solo un toque. Dame un segundo. Vamos a presentar un nuevo patrocinador que estará con nosotros en la Copa América. ¿Otro o el de ayer? Es el primero. A ver, el primero oficial. En forma está ahí, sí. Yo quiero, hablemos, esto, lo otro, pero no es oficial. Leo Montero, todavía Leo Montero no me ha dicho. Leo, manifiéstate. Sentémonos, ¿cuánto necesita? Yo le dije, Leo, yo lo que necesito son los carros. El carro en Texas, el carro en Phoenix y el carro en Los Ángeles. Que los renta car en Estados Unidos están caros. Yo vengo de Estados Unidos. Ya tenemos en Los Ángeles aquel, ¿verdad? Sí, pero igual saquémoselo a Leo. El de Los Ángeles. Sí. Podemos, no sea zapo. Podemos. Yo me quedo callado. Siempre mono, nunca zapo. Leo, ya le ganaron la vuelta. El primer patrocinador de la Copa América. Gira viral del teléfono rojo. Así se va a llamar la Copa América. Gira viral del teléfono rojo. De momento, estoy montado en el avión. Yo y tal vez Peyoyo. Y tal vez Peyoyo. De momento, si vienen más patrocinadores, vemos qué más podemos hacer. Voy. Román, páseme el la pello. Foto. ¿Quién? Del... El Peyoyo. Mae. Mae, hablando todo un poco. Ayer hubo una buena cena contra directivos de Pachuca y Herediano, ¿vio? Eso está bien. Toda la plana mayor. Sí. San Ramón. Nada más Pachuca, de que, hermano. Ese es legítimo, si Pachuca, que hermano. Decir algo, sí, voy a decir algo porque ayer decíamos de que venía don Jesús Martínez. Una persona de esta envergadura, a decirlo y que no venga. Pero el que dijo fue eso, ¿quién fue? En realidad, Jafet fue el que lo dijo que venía también. Humo, no, pero que venía la plana mayor. Él dijo nada más la plana mayor. Entonces, ahora sí confirmando que no vino. O sea, ya confirmado que no está, pero sí vinieron los siguientes, voy a decirlo. Porque está interesante. Lo que a mí me llama la atención, ma, es Javier San Román en esa mesa. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le llama la atención? Javier San Román ha tenido, digamos, con Pachuca. No, pero sí con Jafet. Pero con Jafet no son... Y es mexicano. Hermanos. Y de fijo se conocen. Bueno, vinieron. Papi, eso es como que nosotros vayamos... A Estados Unidos. Ajá. Y hay una cena, Andy Herron y Kurt Morsing. Ajá.
Nos van a invitar, muy probablemente. No se llevan. Muy bueno, si se llevaran. Si se llevaran, exacto. ¿Por qué? Porque sos tico, estás en Estados Unidos, breteas en Estados Unidos, esto y lo otro, y hay ticos. No sé. Y más, hasta ahora es así, es como mexicano. Bueno, vino el presidente Armando Martínez y el encargado de fuerzas básicas del Pachuca está por acá. Agustín Lleida. No sé. Ma, ¿dónde está Lleida? En el, no, sigue. En el Oviedo. En el Oviedo está Lleida. Lucas Ureña. Lucas, rato de escuchar de usted. Lucas, lo último que escuchamos fue que trajo el queque para el programa 100. Y sí, vino. Pero hace 8 programas. Hace 8 programas. Ma, ya más de 1,000 personas. Hoy la vamos a reventar. Ayer estuvimos a 40 personas de hacer 2,000. Un pinche martes de mierda, mae. 2,000 personas en YouTube, mae. Lucas Ureña, saludos, playos. Estaba perdido, pero ya llegué. Saludos, saludos. Es más, si es aquí, la gente jala, vuelve, jala, vuelve, jala, vuelve. Lo importante es que vuelvan. Exacto. Sí, sí. Luis Aguilar, otra vez el rojo porque se viene desmonetización. Gracias, Luis. El de ayer no nos lo desmonetizaron. Bien, ni bien, warning, bien. Ni nada hubo. Hay programas que yo digo, verga, mae. La vamos a cagar. Mae, y hay programas que me mandan warnings y yo digo, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos? Ya después veo el programa de País el lunes y yo dije, sí, ya sé qué dijimos. Gracias, Luis, por ese rojo. José Quesada. Mae, saludos. Gracias, Dios. Gracias a Dios ya se fue Cantinflas. O sea, Mario García. Muchachos, créanme que el menor de los problemas era don Mario García. Mae, se destapó todo ya. Sí, mae. Ahora a esperar a que los Vargas se saquen en la cabeza... del culito, se saquen la cabeza del culito y piensen en el equipo y no en que los mamen. Herediano, me la pela. Ma, dice José que sea, gracias José por ese comentario de $10. Ma, lo de Marcel es prácticamente don Leo Vargas diciéndole el que se lo lleve, se lo lleva. Literal, así como el que viene y pregunta, se lo lleva. Dele. ¿Usted se lo llevaría? Digamos, ¿a quién? ¿A la liga? A Marcel, sí. No, así, hoy, no, ¿cómo está la vara? No. Ya no está Brian, ya no, no está Alex López. No, no, no. Ya ma, no está. No, se me crea muy mal. Ya no está Lleida. Ok. Crea demasiado mal ambiente yo, los camerinos. Sí, me lo no, traigo usted a sí, prisa. Claro. Usted sí. Ma, me obvio. Lo traigo a esa prisa. Y yo fuera Heredia, me lo traigo a Heredia. Heredia, ma. Upa. Heredia, dicen que es el que más anda detrás de Marcel junto con Marco Ureña. Heredia. Herediano, mae. No creo. Si se arregla lo del Cubo Torres ahorita en abril. No, no. No, lo del Cubo no se va a arreglar. Ok. Mae. No, lo del Cubo Torres tiene que arreglar este mes. Hoy hablé con don Justin Campos, Madrid. Ajá. En abril, en este mes, se resuelve lo de Just. Lo del Justin. Ajá. Y lo podríamos tener aquí en vivo en teléfono rojo. Mae. Aquí sentadito. Cualquiera si, de una vez les digo, se desearía. De una vez les digo. Si Justin me acepta la invitación aquí a Teléfono Rojo, sí es premium. Claro. De una vez les digo, le preguntaron más. Le preguntaron a don Leo Vargas por Justin. Dice que no le interesa todavía, que le van a dar las riendas al que está ahorita. Dice, Graving. Ese mami hizo una vara tan inhumana una vez, mae. ¿Inhumana? Sí, mae. Yo iba a agarrar, mae, estamos cagándonos de calor en Santa Bárbara. Graving algo, el apellido de Graving. Porras. No sé, no, ese era el árbitro. Sí, weón. No sé cuál. Estábamos cagándonos de calor toda la prensa, pero como yo trabajaba en Tigo y yo hacía cancha, yo era el único que estaba ahí, ma, en la cancha, llevando sol. Ajá. Y, ma, yo veo una hielera con un poco de agua, ma. Yo iba a agarrar una agua, ma. Y ese ma agarró la hielera y la tapó. Está así, loco. Duro, ma, como casi que me maja la mano. Y me dice, ma, sos de los jugadores, no lo toque. Obvio, el ma me debe odiar. Obvio, alguna vara habré dicho de ese ma alguna vez en la vida que el ma le debía haber caído en los puros huevos. Pero, mae, el agua no se le niega. Y el agua no se le niega. Mae, ni los romanos le negaron el agua a Cristo, sí, playo, sí, cuando sí, iba sí. Ahí para el Gólgota, mae. O sea, mae. Mae, el agua ni se cobra tampoco, si seguimos, se cobra. Seguimos con cosas históricas muy delicadas. Sí. Alejandro Ventura. Estuvo bueno el puro de Charvasca antes de empezar. No, papi, hoy no. Hoy no hubo, papi. No hubo puro Charvasca, ni de Creepy, ni de Scone, ni de Indica, ni de Sativa, ni de Cacaemono. No hubo nada, papi. Nah, hoy, nah. Cafecito y listo, el programa. Tal vez después, para ver el partido. Minor Soto. Ojalá se lleve unos 6 hoy Heredia. Heredia sin H, ¿verdad? Hoy la S golea. ¿Cuál partido? Usted va para el estadio. Sí, tengo que trabajar. ¿Cuál partido va a ver usted? Los dos. ¡Oh! Sí, madre. El analítico. No, en el teléfono es de la prisa. Yo voy a ver Pachuca Heredia. Yo en el teléfono de Saprisa para ver los goles y en yo el quiero tele ver el Pachuca. Pachuca está en jugado, está en jugado, está en jugado. Claro, el app de TV Max, sí, Saprisa claro, Pérez. El app de TV Max y en el teléfono IPTV, listo. Sí, 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 sí. Ay. Está en jugado. Que yo tengo un compromiso hoy ahí, ma, pero bueno, ahí voy a estar viendo el partido. Sí, es cierto, ma. Y haciendo esa vara. Ronald Montero, que venga Marcela a la S. Ahí siempre ha querido ir. Es que ese mae. Pues ya no llegó en un momento que era menos polémico, donde la situación era.
quizá un poco donde se podía, no sé, porque estaba el tema antes de lo del acoso, lo de la demanda. Sí, sí, sí. Pero, o sea, imagínense, en ese momento y en el Saprissa priorizaron mucho el tema de los valores. Ahora no creo, y además lo necesita. Madre Marcel, también yo le voy a decir una cosa. Sí, lo necesita. Madre Marcel, para... Sí, madre, cualquier... No sobra nunca Marcel. Sí, exacto. Marcel, cualquier no equipo sobra. Necesita a Marcel Hernández. Madre, no es que lo necesita, también es que no sobra. Madre, es un está jugadorazo. Está bien, está buenísimo tenerlo. Madre, le voy a hacer una pregunta para usted. Seleccionó Warren Madrigal. ¿Cuánto exacto. Costó Warren Madrigal? Si Marcel, 4 meses, 5 meses. Con todo lo que ha pasado con Marcel, los antecedentes, la liga, de que ahora la persona que más lo quería lo está exponiendo públicamente y está diciendo abiertamente de que situaciones que se manejan extraoficialmente y ahora al parecer sí son totalmente ciertas, o mejor dicho, lo dice el presidente. Hay que ver si un técnico lo dice, porque también me pareció oportuno, Marcelo ahora lo decía, que le pregunten a los técnicos a ver si él se pone sobre los jugadores, sobre los mismos entrenadores. Sin embargo, también pero ya Marcelo no es lo de antes, ¿verdad? O sea, con el mismo fuelle, con el mismo empuje, por ejemplo, usted dice, por ejemplo, usted dice que en Heredia, ma, yo no conozco, o sea, a este momento, digamos, si le pregunto a Jafet, no sé, pero al Robert Garbanzo, yo le pregunto por Marcel y no creo que me vaya a dar una declaración certera de que sí lo quieren. Es un jugadorazo, pero ¿qué es lo de Marcel lo de antes? No, es piolo. No es lo de antes. No, pero sigue siendo el mejor jugador de Cartago, sí, pero que te hace 10 goles. Pero para Saprissa, para la Liga y para Heredia, titular. Sí. Yo lo llevo para que clave a Heredia, clave a la liga en las finales, en las semifinales. No sé. ¿Por qué? Porque viene más lleno de morbo. Es un jugador determinante en cualquier equipo. Vea, primero, es un mae que vos lo estarías rescatando no en una antes. Situación en la que el mae ya no quiere estar. Lo dijo el señor Vargas. Marcel no está enamorado de Cartago. Marcel está enamorado del salario de que plata, tiene en Cartago, mae. Lo cual, que perdón, es, el es muy nadie válido. Le va a pagar lo que le están pagando. Y después, mae, ni Leo Vargas ni nadie tiene derecho a manchar la imagen de Marcel Hernández como jugador de Cartaginés. Cero, cero, cero. Porque es el mae que les ha dado la alegría todo. Más grande en la historia del universo. Creo que digo es mae, que porque antes no lo dijo. Debería también, tener Leo una Vargas. Estatua a Marcel en Cartago. Quizá lo que quiere también, digamos, porque que eso es otra situación. Lo va a decir. También lo que quiere quizá es quitárselo de alguna manera. Y también la persona es inteligente, mae. Marcel ve esa cantidad de dinero y todo, o sea, y tampoco va a ser tan oportunamente. Ahora le preguntaba a Tavo López a Marcel de que si iba a ir a entrenar. Y por supuesto dice, todos los días voy a entrenar. Claro. Por supuesto. Aquí lo dijimos ayer. Porque el que se metió perdón, la pata. Y, no es, y perdón, es que Marcel es el Thanos de Cartaginés. Exacto. Pero ahí hay 7 Avengers que igual están peleados con la directiva. Lo que pasa es que de Marcel es del que se habla. Ahora es muy fácil venir grupo, a decir. Marcel tiene un grupo que salió campeón con él, que hoy. Dime. Ahora es muy fácil venir a decir liado. De que se pone sobre los entrenadores, de que hay situaciones extrafutbolísticas, pero entonces desde hace tiempo se venía diciendo eso y él mismo era el que lo defendía, Marcel. Ahora entonces don Leo Vargas, yo lo veo que se trata de quitar un poco de todo ese amorío que también tenía porque él mismo lo dejó claro, o sea, que lo quería, porque ahora me llamó mucho la atención de que él dice que no estaba totalmente seguro que regresara. O sea, también, ahí, digamos, es muy fácil que después regresara de que, cuando vino a la ajá, liga. Después de no que ahora. No nos hizo campeones, mae, ¿cómo va a decir eso? Yo, ahí eso es lo está que yo digo, muy mal. Don por Leo ejemplo, Vargas, ahí hay un, a mí hay una situación de para mí de las dos partes, pero al que está quedando ahora un poco más a deber, creo, es Leo Vargas. Claro. Y volvemos a lo mismo la vez pasada. Termina siendo la expertise y la caballerosidad y lo mismo que se llama que es una situación de fútbol. También es que aquí hay muchos sentimientos, más están jugando con la plata del hombre. O sea, bueno, fumémonos esta hora Cartago ya porque okay. Está jugando, va a jugar Heredia y va a jugar Saprissa y demás. Y tal vez antes de que termine el programa sorpresa. Tengamos a Palomeque. Con Palomeque estoy hablando. Como... Palomeque quiere hablar. ¿Quién es Palomeque? El mexicano, asistente técnico de Mario García. Que también Mario García renunció, pero Palomeque sigue. Palomeque está finiquitando ahorita en Cartago. En este momento. Finiquita y me dice, cabrón, dale, llámame. Soltamos la sopa. Qué tranza. Maes, pura vida, ¿qué dice? Teolo, Josué. Vanis. Maes, hablando de Dios, ya en el chiquito lo dijeron, maes. Dios es del Madrid, maes. Y aquí esa prisa, pura vida, maes. Tuanis. Sí, maes. Dios es amor. Dios y los árbitros. 7-8, 18. ¿Y los árbitros qué? ¿Son qué? Gracias. Gracias, Peyoyo. Gracias, Peyoyo. Publicidad Román. Ahí está, señores. Este es el nuevo y principal de momento. Sponsor oficial de la gira viral del teléfono rojo a la Copa América 2024. Publicidad Román Mega Vallas. Gracias a don Román y a esta gran empresa que tiene mega vallas de publicidad por todo el país, en los mejores lugares, con mayor tráfico de vehículos y de gente y de personas. Publicidad Román Mega Vallas. Si usted tiene un negocio, tiene una empresa y quiere ponerlo en una mega valla de estas, ahí estaba en el cintillo el número de teléfono. Lo podemos repetir,
que nos llevan a la Copa América. Gracias. 70-46-77-99. Gracias, publicidad Román Megavallas, por ser el primer sponsor oficial de la gira viral de Teléfono Rojo a la Copa América. Hay campo para tres más. Hay campo para tres más. Porque el presupuesto que necesito son cuatro patrocinadores. No vamos a llenar esta vara como la pensión o como la federación. O como programas necesito, que yo conozco. Necesito tres más. Tres más. Ahí está en forma. Gimnasio en forma. Con Leo Montero, papi. Pellizquese. Pellizquese. Y si Leo Montero entra en forma, nos quedan dos. Gira viral. Pregúntenle a Román cómo le fue en la gira Dallas. La cantidad de reproducciones y de viralidad que tuvo su empresa, madre, su marca, su logo y sus vallas. El reel que hizo ayer fue, ajá, de publicidad Román, fino. Muy bueno, fino, sí, fino, fino. Sí, hay gente que se me caga porque los engaño. Porque la gente empieza a ver el video y creen que es un video mío hablando de fútbol. Bienvenido y termina siendo un anuncio, ¿verdad? Eso es mercadeo. Eso es mercadeo. Pero más, sí, perdón, más. Además, necesito poner frijoles en la mesa. Bien. Voy con el audio de Ronnie Carrillo, que es pagado. Tampoco era intrusivo. 7-8-18. Todo bien, todo bien. Hola, hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué opinan del 11 ideal de Marcelo, incluyendo a Keylor Navas como portero? Madre. Dejando por fuera a Iker Casillas, a Courtois, a César, porteros que han estado con él de gran nombre y prefirió a Keylor. ¿Será por amistad? Obvio. Obvio. Obvio, es claro. Por amistad. Son muy compas. Obvio, es por amistad. Igual, perdón, ni Courtois ni Casillas han ganado tres Champions. Entonces, y con él. Puede ser y amistad, pero papi, también perfectamente esta vara puede ser Sergio neutral. Ramos lo puso también. Sí, 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 esta vara. Tranquilamente, Keylor, madre, de los últimos 10 años. Madre, sí se siente en esa mesa. Es el mejor portero del mundo junto con Neuer, junto con Buffon, sí, junto con Marc-André Ter Stegen, junto con, etcétera, Ederson. ¿Eres un morado de spa? Qué bueno lo clavo ayer. Qué bueno, feo, man. Ayer. Man, muy feo, man. No lo vamos a quemar porque no queremos quemarlo. Jamás. Pero ahí llegó un jugador del Deportivo Saprissa a mi apartamento a jugar Play. Play 5, FIFA 24. Y los hizo pum, pum, pum. Man, no, cacheteados lo a los dos. Eso no es lo peor. Digamos, eso no es lo peor. A mí me duele sentarme, digamos. O sea. Man, eso no es lo peor. ¿Sabes qué fue lo peor? Que todo el día llegó diciendo, no, yo no juego, yo no juego. No, eso es un mentiroso. Yo no juego, eso es un mentiroso. Man, sí, pasa jugando con todo el mundo ahí, man, en el camerino de Saprissa en concentración. Eso es un mentiroso. No, pero vea, perdón. Qué hijo de puta más re bueno, man. Nos metía goles. Bueno, metía goles de taquito. Ya al final. De taquito. Ma, Bellingham. De taquito. Ma, agarraba a Bellingham y lo bailaba. Digamos, hacía series al portero. No. O sea, el man tenía el portero al frente y hacía y lo bailaba. No, y hacía, pero perdón, nosotros no somos tan re malos, no, de verdad. Somos malos, este man es demasiado, demasiado. Ayer estamos jugando en legendario. Madre, bueno, el hombre no le aguantó, a Juventus le aguantó un 2-0 en legendario en el primer tiempo. Audios. Ay, Josué, buenas tardes. Madre, ¿por qué no metes ese Cartago agrandado, huevón? A esos chats, cuando están hablando de Cartago, para que hablen con propiedad, huevón. Un liguista que solo respira rojinegro. El herediano que nadie le importa, más. Y un morado, no podemos estar hablando de Cartago si no tenemos propiedad. Mete ese cartaguillo para que defienda al equipito. ¿A cuál? De ahí, no sé, a mí el Cartago que más me gusta, como hablas, este más José Quesada, más. Sí. Es que este más está en Estados Unidos, ¿verdad? Dice Colacho en bici. Saludos, guapos, y Cage. Allá andaba jugando de... Audio. Andaba. Papi, ayer... ¿Jugando de queso? Ayer andaba... ¿Jugando de queso? Madre, hagamos. Ayer nos llegaron fotos. Madre, lo que es ser pudiente en esta vida, madre. Ayer nos llegaron fotos de Jafet Soto y de Javier San Román y toda la gente de Pachuca. ¿Cuánto ocupa ese por patrocinadora? Dígale, carita, hablamos. Tercer patrocinador. Madre, y nos empiezan a llegar fotos de Javier San Román al chat de Teléfono Rojo y de Jafet Soto. Ajá. En un restaurante que se llama Furca. Riquísimo. Que ahí solo parquear son 10 rojos. Nada más. Mae, ¿quién nos estaba mandando las fotos? Colacho en bici. Colacho en bici. ¿Qué putas comen Furca un martes? Si no sos Jafet Soto y la plana mayor de Pachuca, Pachuca. Peyoyo. Furca. Martes. Casual. Casual. Ay, casual, el Furca. Martes 7:30 de la noche, mae, cenando ahí con la esposa. Tenía, mae, hambre.
El audio de Colacho. No, el audio de Colacho, Colacho Playo, mandaste el Nuevo Testamento. Yo lo más raro que veo de la Furca es la cafetería a la par. Voy. Más sí, mae. No, un día fui a Furca, muy rico, sí, mae. ¿En serio? Sí, obvio, pa. ¿Y los precios qué? De ahí, sí. Exorbitantes, pa. Sí. ¿Un corte? Pero es que si paga, mae, como 30, 32, Talo. Por ahí. Se paga experiencia. Mae, pero se paga comida, ¿verdad? O sea, 32 ya la comida, sí, o solo el plato. No, solo el corte. Mae, son como $200 la cena. Sí, digamos, de dos personas, $200 la cena. Claro. Sí, sí. Pero mae, sí lo vale, o sea. Por eso, es experiencia. Lo que está pagando. Hay gente que $200 los andan a billetera. Ah, no, ¿verdad? Obvio. Sí, man, o sea, riquísimo, ¿verdad, man? Por ejemplo, o sea, el Maroto, man. Ah, o sea, sí, man. Sí, por ejemplo, el Pachuca, pa. O sea, el Maroto van a comer por corderito. Autofurca, güey, si hubiera, man. Todos los pide días, por Uber Eats. Desayuna autofurca todos los días, o sea, el Maroto, sí. Pero no malos. Dime, si algún día iré a Furca, algún día iré a Furca. Saludos, guapetones y Cage. Mae, número uno, Dios es madridista. Quiero que lo sepan todos, primero que todo. Mae, segundo, hoy de Pachuca desde la cuna, man, a la que le metan al rata esos caripiches heredianos. Saludos, guapetones y Cage. Número uno, mae. Dios es madridista. Papi, pero Dios. Mae, Marcel en la S, mae, se volvería loco porque esa pista ataca mucho y ese mae no tiene que hacer tanto recorrido para atrás. Y además, con la lesión de Warren, mae, caería como desde el cielo ese mae. Mae. Sí, sí, sí. No sobra nunca, no sobra nunca. Marcel nunca sobra. Y además, es que lleva morbo, ¿sabes por qué? Porque es como esa vara que la liga lo tuvo y no lo aprovechó. Cartago lo tuvo, sí, lo y aprovechó. Lo quiso desechar. Pero ya, o sea, venga aquí. Venga aquí lo no, vamos a tratar como un rey y aquí va a ser feliz y aquí va a jugar y va a clavar a todo mundo, iba a salir campeón, iba a levantar un tetra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo le voy a decir usted una cosa. Tiene 35 años. Marcel no Hernández antes, cumple los requisitos de la idiosincrasia morada. Ya pasó. No. Para mí, o sea, ya pasó el tiempo no. de Marcel de llegar Juan a esa Carlos presa. Rojas no aceptaría eso. Si fuera un valeverga como exacto. yo, Piolo, ya estaría exacto. en esa prisa. Yo sé que sí. Yo sí, mae. Alarcón lo tendría en esa claro. prisa. Justin Campos lo tendría obvio. En esa prisa. Sí. Es más, le voy a decir Chope lo tendría en esa prisa. Olman Vega lo tendría en esa prisa. Oh, obviamente, ¿verdad? Pero, mae. Jafet, mae, Jafet, yo no entiendo cómo Jafet no iría por él, mae, por Marcel. Si lo del Cubo Torres prospera, si lo del Cubo Torres prospera, mae, yo creo que ya no lo necesitarían. Voy a preguntar que quién es. Si escucha si el comentario más manudo del día. Dele. Dice Ernesto VS: aguante Pachuca y aguante Peseta. Hashtag con casta de campeón. Ese era el eslogan de los 90s de la liga. Voy a preguntar si en Heredia interesaría si con Marcel casta queda de campeón. Liga, liga. Javier Torres. Voy. A ver. O sea, que esa canción todavía suena en el. Sí, en el claro, en el Morera sí. Javier Torres, saludos. Voy para Tibás. Heredia sin H me pela. Grande, solo uno. Javi, mucha suerte. Lindo partido hoy. Yo creo que hoy es un partido para disfrutarlo. O sea, mae, aquí, exacto. En palco. Whisquito. Sí, sí. Mae, pucha, yo es que no puedo, mae, de verdad. Pero hoy era para tirar whisquito. Hoy hay post. Hoy hay post Pachuca Heredia y post Saprissa Pérez. Así que matamos dos pájaros de un solo ahí en mi canal. José Pablo Sánchez. Y después se quejan de que digan que Grecia y Fuerza Herediana son hermanos. Y la multipropiedad es real. Piolo, recuerda a Marcel contra Guastatoya. Yo lo recuerdo, no le pregunte a Piolo. Lo recuerdo, pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo también. También, ¿sabe quién recuerdo? Adrián Alonso Martínez. A Brian Ruiz. A Brian Ruiz comiéndose goles. A Leo Moreira comiéndose el gol. Creo que el único más que mete gol y juega bien aquel partido es Gaby Torres, el panameño. Ajá, sí. ¿Verdad? No, ¿y sabe quién jugó muy bien esa mejenga? Fernán Farrón. Fernán Farrón está en esa mejenga, sí. Mae, es que perdón. Es que es como Farrón, mae. Todos los delitos los comete el mismo criminal. No, mae. El malhechor. No, mae. Exacto. No el malandro todos, de la película. Exacto. Mae. No exacto. todos los robos del barrio son del mismo del mismo caco. Mae. Aquí diríamos si el término termina siendo bien empleado. Mae, Farrón no es el Joker. No. Farrón no lesionó a Warren Madrigal. Sí, digamos. Marcel Hernández no mae. Hizo si que la liga perdiera contra Guastatoya. Mae, y aquí tampoco vamos a venir a defenderlo porque ayer le dimos y Josué le ha dado y mae, yo también le di en una nota que hice y demás. Pero, mae, digamos, Farrón por lo menos ha venido bajando el nivel de intensidad de tonteras que hacía antes. O sea, ya por ejemplo, con la situación, mae, usted ya lo ve en declaraciones, y bien es cierto, volvió a caer. Esperemos que esas veces cuando usted va cayendo, mae, usted ya no vuelva a caer porque cambia. Antes, hay que ver si. Pero, mae, antes era más reiterativo. Antes de lo las que hacía cada 15 días. Ahora después cada las hizo dos meses. Cada mes y ahora las hace cada 2 meses. Por lo menos, mae. O sea, a ver. Veo, y, mae, usted, yo le voy a decir a usted una cosa. ¿Sabe quién tenía un muy perfil un poquito más bajo que el de Farrón y le pasaba las mismas tortas? ¿Quién? Que ahora es muy diferente y nadie lo reconoce. David Guzmán, man.
Pero es que madre, David Guzmán ya es capitán de Saprissa. Sí, por eso, pero ¿cuánto tiempo le costó llegar ahí? Porque a David Guzmán cada 15 días lo expulsaban antes. Y a Ronald González le pasó lo mismo, a tal punto que se tuvo que ir del país a jugar con el Comunicaciones y después volver a Costa Rica, ya más maduro y con los árbitros que se lo bajaban, porque le pasó lo mismo que a McDonald, le pasó lo mismo que a González, le pasó lo mismo que a David Guzmán, le pasó lo mismo que a Néstor Monje. Madre, todos, siempre pasa, y todas las épocas hay uno así, siempre. Voy a ver si Marcelo interesa en Heredia. Dele. Salud, Benrico. Audio. Mis estimados, buenas tardes, maes. Gracias por darnos este programa todos los días, maes. Buenísimo, maes. Buenísimo. Maes, ¿qué opinan ustedes de esto de que declinaron el partido contra Francia, maes? ¿No creen ustedes que puede haber sido un buen fogueo, maes? Grande solo uno. Juan Pum. Fuera. Horizonte Morado. Anderson, no me quise la 16. Poque de día. ¿Cómo declinó un fogueo contra Francia? Sí, se declinó un fogueo contra Francia porque Francia pidió jugar contra nosotros en la fecha FIFA que nosotros vamos a jugar contra Islas Vírgenes. Contra Saint-Nevis, aquí, 8 de junio. Exacto. Sí, obvio, y si no podemos... 6 y 9, creo que son esas mejengas. Pero en Francia, se imaginan. O sea, era armar un segundo equipo, armar una B. Ajá. Podría... No, yo creo que Francia no va a jugar contra una sí, B. Sí, por eso. Vamos porque a decir que mandemos la Francia B a la eliminatoria. Pide después de la participación de nosotros contra Argentina, Francia pide fogueo en esa fecha. Pero nosotros estamos en eliminatorias y lo tuvimos que declinar, así de fácil. La verdad, imagina, sí, no tenía mucho sentido. Sí, estábamos medio rebuscados. Qué lindo, hermano. Julián Salazar, no entiendo, Julián, lo que usted me dice. Dice, Josué siempre gana. Burro, ve a ese equipo. Grande solo uno. Me deja mamando, Julián, la verdad, no entiendo. Roger Morales, Josué, ¿cómo hago para promocionar mi negocio? Un correo a FEPSO. Ponga el correo ahí, FEPSO. Ya lo vamos a poner. Si usted quiere ser sponsor de la Copa América, gira viral del teléfono rojo a la Copa América, la gira es del 21 de junio al 4 de julio. ¿Por qué no vamos a clasificar? Naturalmente, ¿verdad? No le vamos a ganar ni a Brasil, ni a Colombia, y no sé si a Paraguay. Pero bueno, creo que no vamos a clasificar. La gira son 3 partidos. Programas diarios desde Estados Unidos. Teléfono rojo desde Estados Unidos. El país de Josué desde Estados Unidos. Yo aquí, yo en Estados y país aquí. Previas de los partidos. Afuera de los estadios. Post, después de los partidos. Obvio, post, después de los partidos. Mae... Toda esa vara tiene un montón de reproducciones, va a ser súper viral, va a ser súper atractivo. Así que le saquemos un empate a Brasil. Y más, vea, les voy a decir esto. Llegaremos a Colombia. Mae, con gol de Manfred. No, perdemos contra Brasil, empatamos contra Colombia y ganamos a Paraguay. Ustedes van a tener la misma exposición, cual si no más, que muchos canales de televisión van a tener aquí. Y estoy cobrando 10 veces menos. Ahí queda. El nuevo mundo de YouTube. La publicidad en el nuevo mundo de YouTube. La gente entiende en este momento que este programa, y no voy a jugar de vivo, es el programa más viral en redes sociales, de todos. Ahí está, eventos@fepsoproducciones.com. Peyoyo los atiende y después lo vemos juntos. Así que bueno, gracias. Y recuerden, publicidad Román Mega Vallas, primer sponsor oficial de la gira viral del teléfono rojo a la Copa América. Gracias. Se lo voy a poner así. De aquí al... Ya están los 4. En 8 días están los 4. Ya están los 4. Fácil. Ya están los 4. Voy con audio. Pagado, José Quesada. Mae, saludos, weón. Mae, gracias a Dios se fue García, como lo decía, mae. Y ahora a que Leonardo Vargas, mae, deje de ser tan emocional, mae, porque es que se va a arrepentir de hablar tanta picha, mae. Ahorita cuando Marcel nos ve algo, mae, va a estar abrazado ahí diciendo, mae, que no sé qué y no sé cuánto. Cuando se fue a la liga, estaba peleando porque no quería que se lo quitaran. Y ahora, mae, es el más malo de todos. Mae, que se saque la cabeza del culo, mae. Mae, para no importarles, Cartago, ya le hemos robado más 5 minutos en el programa, playos. Mae, agrandado jamás, ¿verdad? Un Cartago, mae. De no, sí, envenenado, mae, será. Sí, que me quiera, papi. Mae, qué ganas de apostarle a Pío lo pasado, mae. Mae, tiene razón con eso de que mae, ahora Marcel es el más malo de todos. Mae, perdón, mae, digamos, si yo fuera Cartago, esta bronca me tendría muy decepcionado, claro. Mae. Porque es... es la directiva que sacó al equipo campeón después de 84 años, peleada con el ídolo que sacó campeón al mismo equipo, mae. O sea, es una fractura que se está haciendo entre personalidades muy importantes para la institución y terminan peleadas, mae. O sea, aquí lo dijimos ayer, esta vara va a terminar mal. Mae, no duró ni 24 horas el comentario, no, mae. Sí, ya hoy, Leo Vargas, cierto, disparándole a Marcel en Colombia.
Marcel disparándole con Tabo López. Con todo. A Cartago. Mae. Mae, horrible. Parecen esas parejillas que se amaban y salían en Instagram. Ajá. Te amo. Y historias compartidas. Y esto. Y 14 de febrero. Y hacen challenge. Y esto y lo otro. Después se agarran y salen en Diego Bravo diciendo: es que me dio vuelta. Es que me pegaba. Es que es un hijo de. Mae, perdón. Así se está viendo. Reality show. Mae, farandulero. Mae. Tóxico, mae. ¿Sabe que también rosadón? ¿Sabe que también lo que está pasando, mae? Uno lo ve también porque ahí trabaja en esto. Mae, no hay una barrera de comunicación ahí. Como que hable. A las 7 de la mañana. Quiero hablar con Leonardo Vargas. Pongo el teléfono, Cage. Lo llamo. Es un equipo. Mae, muy pequeño. Es un todavía, equipo sí. familiar, sí, Cage. Mae, sí. Ahí sí. No hay recursos humanos. Mae, ahí no hay departamento de prensa. Mae, o sea, ahí... ¿cómo no tiene? O sea, mae, todo el... O sea, usted se como imagina, marca, perdón, usted se imagina sus patrocinadores, exacto, por ejemplo, man. Hoy, que esta vara de Leo Vargas hubiera sido en conferencia de prensa. Man. Que Leo Vargas diga, conferencia de prensa mediodía, les voy a contar la verdad de la historia. ¿Qué está pasando con Marcel y con el cuerpo técnico y el resto del equipo? Hoy, conferencia de prensa mediodía, Lumaca, no sé, todos los patrocinadores que tienen Cartaginés. La panadería, la candela. La canela. Repretel, Teletica, FUTV, Tigo. Exacto. Mae, hasta todos. Teléfono Rojo hubiera ido, mae. Ah, no, la dicen Colombia. Pa. La dicen Colombia a las 7 y 10 de la mañana por teléfono, mae. Por Dios. Mae, y después, mae, antes del entrenamiento, Marcel atiende en el carro. Mae, o sea, como es con toda la situación. 1900 mae. Personas, hoy llegamos a 2000 cagados. Mae, esas cosas eso en comunicación. 239 personas, vamos. Mae, en comunicación organizacional, eso es, mae, es una crisis. Mae, ahorita, vea, ahorita Cartago usted, no sabe lo que es un manejo de crisis. Yo mae. Se lo voy a poner así. Usted en la liga y en Saprissa, mae, no lo jamás, dejan hacer mae. Eso. El departamento de mercadeo no va a permitir mae, eso. Ni en Heredia, mae. En Heredia, mae. En Heredia tampoco. Ni en Heredia, ni en Sporting. Yo sabes. Exacto. Yo sabes, no lo dejan hacer. Yo sabes, es cierto, demasiado mae. Nivel. O sea. Porque son equipos con lineamientos institucionales. ¿Usted cree que Germán, el compito de nosotros de San Carlos, va a dejar a Jonathan McDonald hablar con cualquiera? Jamás, solamente mae. Ahorita es que tienen ahí muy bien con Yacine. Y mae, ahí sí, Yacine hoy, sí lo tiene muy bien. Y hoy tira una bomba. Más que Cartago es un mundo aparte. ¿Cuál? Hoy tiene una bomba, Leo Vargas. ¿Leo? Que yo una vez pensé ¿Leo? En dos periodistas cuando ese mae dijo eso. Cuando ese señor amigos. Dijo eso. Uy, mae, sí, porque mae, Leo Vargas dice algo que es muy cierto. Ustedes, los periodistas. Los periodistas cartagos alaban a Marcel. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque Marcel le regala ropa, huevón, sí. de la marca Marcel marca. Hernández, huevón. Mae, eso está mal pasado, mae. Hay periodistas que serio? Salen con jackets de la marca de Marcel Hernández. Con gorras en programas. No voy a decir, porque hay uno que amo, mae. Que es mi amigo, mae. Es mi... Sí, claro, mae, claro. Es de fruta, de la fruta. ¿A que empieza con B? Que, con... No quiero ni siquiera eso. A no ver. Quiero ni siquiera dar pistas. Uno es sí, muy mae. Compa suyo, el otro es muy compa mío. Mae. Yo creo que uno es compa mío también, mae. ¿Sí? Y perdón, y claro que Leo Vargas está cagado en razón. Sí, ¿cómo mae. Yo le voy a tirar a Marcel si estoy en un buzo lindísimo, mae, haciendo programa, mae? Aire acondicionado, yo así con el buzo, qué rico, mae. Este buzo de Marcel Hernández, marca exclusiva del Cuba. Playo, por supuesto que tiene a toda la prensa cartaga compradísima, claro. Mae. Pero entonces, don Leo... Entonces usted hace una conferencia de prensa con la prensa tica, nacional, con los que no tenemos buzos de Marcel Hernández. Ay, no, o sea, nada más y vamos y le hacemos una cobertura neutral, imparcial, etcétera, mae. Pero es que, ¿sabe que están pasando cosas que antes no pasaban también? O sea, mae, en Cartago por lo menos había, digamos, esa barrera de comunicación. Mae, no es normal que usted vaya y llame de esa manera, sí. Lo que pasa es que ahora no hay filtro. Mae, y es un posicionamiento. O sea, eso no. Marca, la marca hoy de Cartaginés es viral, mae, por una repercusión negativa. O sea, ah, sí, imagínese. Por y mae, o sea, están, no sé. Bueno, Steven Mena, qué fea la Chema de Piolo. Arriba Saprissa y el Móstoles. El Móstoles. Andrei Barquero, mae, 7977. Vea ese sticker, confirme si es usted. Ay, mae. Hoy Nati anda de buenas. Ande tranquilita, Nati, ojalá. Saludos a Nati, vi que mandó audio. Y 7. ¿Cómo está bien, no? Uno, ajá, sí. Y su audio es 7977. Voy. 79. No. Tal vez lo ponga hoy. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué es esa mierda? Sí, soy yo, pero sí, no sé dónde habrá salido esa vara, mae.
A ver. A ver, a ver. Sí, obviamente el del puro mota no soy yo, ¿verdad? O sea, obviamente no, mae. Mae, pagaron un lado. Mae, entonces, mae, él hace lo que el Club Sport Cartagena no está haciendo, mae. Puta, entonces, ¿a quién tenemos como directivo, weón? Natalia Ruiz Morera dice: audio, porfa, 00. No, qué desorden, mae. Hace rato no vimos eso, ¿sí? ¿Eh? No, no, jamás, mae. ¿Qué fue lo último? Hola, saludos. Mae, para el mae, la gata que se cagó ayer en Badilla, jugando muy de hombre. Mira, es que ni siquiera puedo decir que es por gata, porque eso no es de aficionado. Eso es de humano, por decirlo así, y la forma en la que cada uno percibe los valores y los aplica. Porque al final de cuentas, por ejemplo, yo me puedo cagar en McDonald's porque el mae vacuna esa prisa cada vez que le da la gana, pero no puedo opinar de la forma tan nefasta como lo hizo ese individuo de una persona fallecida. Pero como digo, eso no es por ser aficionado a uno u otro equipo. Eso es, sí, como cada persona aplica los valores que se le inculcaron en su familia, digamos. Y grande solo uno, ciertamente Anderson no merece ese hijo de puta número, porque le queda demasiado grande. Que tengan un lindo día, ojalá Perredia pierda hoy y que esa prisa volee. Gracias, Nati. Sí, ma, es que ayer a Eddie se le fue la mano. Sí, sí. Ayer se... digamos, este programa se jode hasta el límite, pero ayer se tocó el límite. Y sí, mae, no, mae. O sea, nunca en la vida, mae. Ni a un jugador de Saprissa, ni de la liga, ni de lo que sea, mae. O sea, una persona fallecida, lo que sea, mae, lo que sea, esa vara, aquí en este canal, sí, mae. Hasta ahí se... todo es joda, todo es chingue, hasta ahí. Y yo le voy a decir una cosa. Mae, Gabriel Badilla fue un jugador... Lo que fuera. Enorme, mae. Lo que fuera. Mae, no, mae. No toca. David Marín, al Nacional a ver los cuartos de final de la CONCACAF. Los demás pueden ver el imperdible Saprissa versus Pérez Celedón. Que pase lo que pase, nosotros seguiremos líderes. David tiene toda la razón. Papi, toda la razón. No hay nada que decir ahí. Ustedes van a estar jugando CONCA Champions, mientras nosotros vamos a estar jugando fechas de reposición, porque no es ni fecha, además, no es ni la fecha 15. Es fecha de reposición. Dice, madre, tristísimo. Entrenador. Más. Bien. Papi, bien por Herediano, nada más. Y además, pueden comerse 8 aquí. Y Saprissa ganar 8-0, que ustedes siguen durmiendo líderes. Las cosas se dicen como son y en el momento, cuando están pasando. Yo así. Mae, prometieron que van a poner mejor equipo Pachuca hoy. Entonces, también eso es oportuno. O sea, estamos hablando de jugadores... pesaditos. Bravos, mae. O sea, solamente Salomón, era Rondón, mae. O sea, el Cubo, el Gutiérrez. Ajá, no. Y este otro, el... Tienen un niño ahí, que le dicen el niño no sé qué. Sí, sí, el... El que es seleccionado el mexicano. Sí, el de Túnez. ¿Cuál de Túnez? Ahí tiene un jugador de Túnez. Lo buscarlo aquí. Mientras Nacional y todo. Josué, mira el operativo que hay para los 800,000 aficionados de Heredia. Seis gatos es lo que se ve aquí. Sí, estamos aquí, man. Sí, sí, estoy clarísimo. 20:46. Más, ¿será que en serio si se meten 15,000? Jafé dijo que iban a haber 15,000, yo no sé. Man, el partido es a las 8. A las 8, sí. Si esa México fuera Saprissa o Liga, ya habría un movimiento. Ah, sí, claro, por supuesto. Ya habría y no habrían entradas. No habrían entradas. Idrissi es el tunecino. Es cuartos de final. Cuartos. Esa vara en el Saprissa o en el Morera Soto, madre, estalla el estadio. Sí, sí, yo ya contra Pachuca, estalla el estadio. Igual si ella tuviera el Rosabal, estallaría. Madre, Eric Sánchez, no Eric Gutiérrez, Eric Sánchez. Que me encanta, madre, jugadorazo. Madre, saludos ahí a todos. Madre, Marcel es un jugador de equipo pequeño, madre, como Cartago, en donde él es una gran estrella y todo tiene que girar alrededor de él. Madre, ese madre es un gran egocéntrico, madre. No se recuerda cuando hizo un gol, madre, y fue en hachar a Chope, madre, durísimo, porque lo había sentado, madre, mamapichas ese, madre. ¿Cómo se atreve siquiera, madre, a hacerle caras a Chope? Madre, ese madre es un problemático, madre. Se sabe, si no está ahí todo el mundo alrededor de él, el compito se enoja. Y por si sí ya está roco, ¿qué más va a hacer ese mae? Aparte de ir jugando peor cada día. ¿Jugás con eso? ¿Lo arrinconás? Perdón, es que te voy a decir algo. Drumming Dogo, que es el del audio pagado. Ya la liga no lo va a querer. Ya Cartago no lo va a querer. Heredia. Le quedan dos equipos. Heredia y Saprissa. Yo soy Saprissa. Y yo sé que Marcel toda la vida ha querido jugar en Saprissa. Yo llego, lo agarro, lo siento. Y le pongo a Juan Carlos Rojas. Le pongo a, no sé, a Aguilá. Y le pongo a Vladimir al frente. Y les digo, vea, maes, contrato a un año. Ma, hagámoslo tuanis. Llevamos la fiesta en paz. Ya a usted no le sirve más broncas, maes. ¿Sabe qué le pondría yo? A Mariano y a David Guzmán. A este momento, ¿también? A este momento, maes. No, estate quieto. A este momento, un gerente deportivo. Venga, sea feliz. Va y recoge ese. Yo creo que puede ir por cobre y recoge oro.
Claro, porque está el río está muy revuelto, mae. Eso es lo que quiso hacer Garbanzo con Venegas. Eso es lo que quiso hacer Garbanzo con Venegas, mae. Ahora voy a reportear eso, a ver si a ella le importaría, Marcelo. Está bonito ese tema. Gracias. Josué Quesada Manudo, así se llama, mae. Si gana Heredia, hoy clasifica. No, falta el partido en Hidalgo todavía. Kevin Monge, saludos Josué Piolo y Pepe Reina. Está bueno ese. Pepe Reina está bueno, mae. ¿Cómo ven la serie de Inter de Miami versus Monterrey? Mía Samía, el del Bayern Múnich. El Bayern, mae, no juega Messi, mae. Hoy es en Miami. Hoy es en Miami. No, a las 6 de la tarde. No tiene posibilidad alguna. Sí, hoy se comen 3. Mae, sin Messi. Hoy mismo se comen 3. Sin Messi, ese equipo es otro completamente. Obviamente, todo equipo sin Messi es otro. Hoy mismo se comen 3. Para ver algo. Que me acaban de mandar algo de Mario García. ¿Habló? ¿Será que habló? Pásamelo, yo se lo veo aquí. En La Nación. Dice Mario García, eso no es un líder, discúlpame. Pongas ahora en Google, es que reenviárselo todo su número desde aquí, man. Es que es el de teléfono rojo. Pero yo creo que eso es Cristian Brenes para ver. Arauz, en esa reunión solo faltó Yosimar. No, todavía no se siente en esa mesa. Josué Quesada Manudo, si gana Heredia hoy clasifica. No, ya dijimos que no. Yukine, ¿desmonetizaron el video ayer por culpa de Piolo? No. Nope. Nada, ni warning, ni nada, mae. Todo bien. 9561, audio pagado de Wilber Martínez. 9561. Ya le voy a escribir a Palomeque, a ver qué me dice. Eso, mae, es pura vida. Mae, ahí les tengo una regalía de parte de la empresa a nosotros. Ahí le escribí a Piolo por Instagram para ver si coordinamos y se las a dejar. Y de paso, me interesa hablar un poquillo ahí del tema ese de la publicidad de los sponsors. Pura vida. ¿Quién es? Mae, me escribió. Es Will. Will Martínez, sí, Will. Mae, pásame el enlace, porfa. Es que, mae, no tengo su número aquí. Qué madre. ¿Cómo se lo paso, weón, mae? Qué madre. Está bueno eso. ¿Qué dice Mario? Tal vez sí lo tenga. A ver, una cosa. ¿Qué dice Mario, Mario García? El mío sí lo tiene. Cage. A ver, Cage. Mario García, eso no es un líder. No tengo. No, pero me lo va a reenviar a mí y yo se lo reenvío a usted. Hay que ver la fuente, ¿verdad? Uy. ¿Dice que es La Nación, güey? No, La Nación. No, es La Nación. No, mae, habló con La Teja. Franklin Arroyo. Mario García fue claro y respondió: si hubo indisciplina en Cartagena, es duro hasta en su mandato. Vale, ahí va. Ahora sí, tómelo. Linda. Dice, solo que hablar ahorita, mae, temprano, mae. Sí, porque no había hablado. Mae, ¿por qué no llamamos? Voy a ver si consigo un número. Un saludo a Manudo Prime, que de ayer nos está escribiendo, mae. Buena nota. Viralísimo en ex. Dice Luis Montero, lo más preocupante es que Leo Vargas está en la federación. Ya ha hablado y creo que se ha equivocado. Hay mucha inexperiencia de esos Vargas. Lo bueno es que en la federación, simple y sencillamente, es un señor que sale a decir algunas cosas y que nadie le pone atención. Sí, pero nadie le pone atención. Sí, no tiene poder. No tiene, digamos, pero esa vara lo manejan entre Jafet 4. Y Osael. Jafet y Osael. La Federación Costarricense de Fútbol la manejan Jafet Soto y Osael Maroto. En ese orden. Jafet Soto. Lo cual, Osael, perdón, Maroto. Estamos en buenas manos. Sí que es un odioso, sí que está medio mal, medio loco. Todo lo que usted quiera. Cuando se habla de fútbol, ese más sabe más que todo mundo en este país. No, y no solo eso, mae. En esta vida, mae, si usted quiere tener éxitos, mae, no solo es la habilidad, la destreza, la experiencia, el expertise que usted tenga, sino también, José, y usted bien lo sabe, esta vara es de contactos. Y el mae tiene todos los contactos del mundo. Y además, todos, mae. Y además, mae, dígame a alguien que pueda hacer mejor ese brete en este país que Jafet. Nadie. Justin puede ser, pero está sí. Non grato, mae, lamentablemente. Después. Chope está fuera del sistema. El sistema lo sacó. El sistema. Y él también. Él también se fue. Él no ha sido así como que el más exitoso, futbolísticamente hablando, después de su carrera. Y al final de cuentas, Di Mae, llegamos al punto en que el mejor gerente deportivo de los últimos años en este país ha es Jafet, mae. Y Di Mae, que se encargue de la selección. Con control. Sí les voy a decir esto. Osael le pone control. Sí. Osael es un man que confía mucho en él y todo, pero... le pone el estate quieto cuando tiene que ponerlo. No es un discípulo de Jafet. No. Osael no es un discípulo de Jafet. Madre, nada más dicen en la página de temas, las declaraciones se las dio a Teletica Radio, nada más para que sepa. ¿Pero a qué hora? Si yo vi Teletica Radio en la mañana. Madre, no sé. ¡Ay, campeón!
Me cago en Ernesto VS. Repito, me cago en Ernesto VS. ¿Y quién es Ernesto VS? El mae que puso que ojalá que viva Pachuca y que iba Peseta. Y que iba Peseta, mae. Ok. Bajo eso, ese mae de Marcel es un problemático, men. Tuvo problemas en la liga, men. Acuérdense con Brian y con todos sus maes. Y ahora los sí nos traen Cartago, men. Eso trae cola. Mae, pero... Bueno, a ver. Ya tiene 35 años, es lo que quiero decir. Ya no es un mae que te tengas que aguantar así, mae, los próximos 6 años. Ya él, yo creo que ya debería, después de esta bronca en Cartago, tan pública... Madre, tampoco elegante, porque esto es una bronca a camerino abierto. Total. Esto es una... Madre, nos abrieron la puerta del camerino. Exacto. Esa vara es dijeron, una vara. Vean, esto es lo que está pasando. Entre gente del mismo equipo, entre gente de la misma institución, madre. Madre, se ve horrible. Para Marcel y para Mario García es horrible. Esta madre. Bronca es lo mismo que le pasó a la liga... con Marcel, es lo mismo que le pasó a la liga con Faerron, es lo mismo que le pasó a Saprissa cuando llegó Wright, que ese camerino era un desorden y todo el mundo quería hablar. Y al final de cuentas, llegaron los pesados y dijeron, aquí todo el mundo se calla y todo se resuelve aquí adentro. Así lo tuvo que haber resuelto el Club Sport Cartaginés y no lo supieron hacer. ¿Por qué? Por la falta de experiencia porque no tienen un gerente deportivo que les diga, no, ma, esto no es así. Es que Leo Vargas es el presidente del equipo. Leo Vargas Jr. es el gerente general y gerente deportivo del equipo. Nada. ¿Qué otra figura hay ahí, mae? Nadie, usted no ve ahí a alguien de mercadeo. Mira, mae, Piolo, le aseguro que la bronca, la raíz de la bronca, yo no la puedo tener segura, ¿qué será? Pero, mae, no debe ser tuanis que... Don Leo Vargas y Leo Vargas Jr., mae, manejen todo lo de un club. Mamá, no se puede. Vos como jugador decís, mae, no, mae, ¿cómo este mae me da órdenes a mí? ¿Cómo este mae me dice a mí que suba el rendimiento? No se puede, mae. Mae, no hay un gerente deportivo al que le llegas. Bueno, usted que también cubrió muchos años, mae, y yo que voy a cubrir estadios, mae, uno ve... Y usted va al Saprissa, usted va a la Liga, usted va a Herediano. Mae, usted ve la logística en un partido sencillo. ¿Cuánta cantidad de gente que trabaja en esas instituciones hay detrás de todo eso? Mae, en Cartago usted no ve eso. Uno va a Cartago y... Mae, digamos, yo no veo eso. Digamos, por ejemplo, yo no sé, mae, y ahorita creo que... Y pues estoy buscando y ahí me van a decir, mae, yo no sé si en Cartago todavía sigue Jason. Yo creo que todavía sigue Jason. Sí, ahí está. Los mismos, están los mismos. Que hace poco me dijeron que sabía ahí que ya no estaba. Entonces, mae, digamos, también puede ser que caiga esta situación en una crisis de comunicación. O sea, cuando ellos no tienen a alguien que también esté viendo ese tema. Hay que determinar eso. O sea, mae, todo en Cartago, lo que pasa es que todo se filtró. O sea, Cash, vea, mae. Es que también, por ejemplo... Vos como miembro de prensa de Cartaginés. Mae, vos te levantás hoy y vos ves el desmadre que hay. Te pasaron por encima. Ok, Leo Vargas es tu jefe, pero vos tenés un puesto que tienen que respetar. Y por eso mismo. Mae, a ver, a mí una vez en Tigo, un gerente, mae, nos quiso poner en un chat cómo debíamos titular una nota en redes sociales. Se le pasó. Y Montenegro entró y dijo, no, suave jefe, este es el gerente, pero nosotros somos periodistas y esto se titula así. Y así es como se va a quedar. Disculpe, pero esta línea editorial es nuestra responsabilidad. Ma, el gerente, súper cordial y entendió todo, dijo, bueno, sí, está bien, tenés razón, Monte, dale, déjalo así, no lo borres. Hoy, en la mañana, Leo Vargas tuvo que haber respetado la jerarquía de su departamento de prensa y de comunicación, porque, perdón, Leo Vargas no es periodista. Leo Vargas no tiene puta idea de lo que dejó ir hoy. Leo Vargas no entendía que hoy tenía la oportunidad de reunir a todos los medios de comunicación en su estadio a mediodía, darle toda la posibilidad de exhibirse a sus patrocinadores, a su club, a sus socios, sus marcas, etcétera, en una conferencia de prensa. No, mae. Mae, reventó toda la pólvora, mae, a las 7:20 de la mañana. Exacto. Haciendo a Colombia recontra viral. Exacto. Dándole a los patrocinadores de Colombia. A las marcas de Colombia. Claro. Y a Colombia todo el queque. Le dijo, tómenlo, es de ustedes. Yo, como periodista de Cartago, me arrancó los huevos, mae. Porque además, no se hace así. Tampoco, mae. Esa vara usted se sienta
Y, pero, ¿saben qué pasa? Que eso es una dictadura. Exacto. Que el viejo hace lo que le da la gana. Mae, ¿por qué? Porque es el dueño del equipo. Porque lo sacó campeón. Porque es el mae que volvió a hacer lo que nadie pensó que íbamos a ver. Cartaginés campeón nacional en una final contra años. La Liga Deportiva Alajuelense. Perdón, a como Marcel debe tener una estatua, Don Leo también debería tener una estatua, mae. Sí, cierto. Y Heiner debería tener una estatua. Porque, perdón, no salen campeones en 80 años otra vez, ¿verdad? ¿A cómo van? Mae, todo bien. Mae, me está recordando, mae, cómo van a decir que McAllister es el mejor mediocentro que hay ahorita, mae. Si hay como 5 por delante de lo más, mae, por Dios, sería, mae. ¿Cuál es? Que viene el tema, no sé. Mae, no sé. Mae, viene el tema, este... pero mae, me acordé de eso, mae. Casi me voy de espaldas. ¿Cuál es? Usted me dice, tenemos a Mario García en vivo. ¡Obvio! ¡Mario García! ¡Obvio! Pero pásaselo a Peyoyo. Pásaselo a Peyoyo, que Peyoyo lo llame. Peyoyo no puede. Pero yo no puedo llamarlo. ¿Por videollamada? Sí. Dale. Hola, dígale Mario, que lo vamos a llamar. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Le habla Keishmer Gómez, el periodista. ¿Todo bien? Estamos totalmente en vivo aquí. Estamos en un programa de teléfono rojo con José Quesada. ¿Será que lo podemos llamar por video, don Mario? ¿O preferiría que lo llamemos o que sigamos la entrevista aquí por teléfono? No, acá está bien. Por acá dice. Sí, pero que lo llame Peyoyo para tener mejor sonido. Peyoyo, vos lo puedes conectar, ¿verdad? En off. Sí, mándale, okay. mándale el teléfono. Ya lo vamos a llamar, don Mario, para estar mejor, para que nos pueda escuchar y tener mejor el retorno. ¿Está bien? Muchas gracias, don Mario. Gracias, don Mario. Vamos a hablar con don Mario García un rato. Gracias. Muy bien. Voy a leer algunos comentarios pagados mientras venimos con el técnico del Club Sport Cartaginés. 2,100 personas conectadas. Dice... José Quesada, Heredia, sin H, Heredia es tan grande que se habló del cartaginés casi todo el programa, ja, 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 ja. Viva mi cartaginés, y eso que hoy juegan la Conca Champions. De Heredia vamos a hablar después de las 10 de la noche. Exacto. No se preocupe, José, no se preocupe. Siempre mono, nunca sapo. 119 años del movimiento más popular, más grande del mundo. 74 títulos, 0 descensos. Boca Juniors, querido. Siempre mono, nunca sapo. 119 años está cumpliendo Boca hoy. Yo me acuerdo cuando Boca cumplió el centenario. Sí, claro. Yo compré la Chema y era una X por Ceneices. Entonces escribieron centenario con X. Madre, brutal. Todo el mercadeo de ese año que Boca... salió centenario. Pello, ahí se lo mandé, Peyoyo. Fueron campeones, creo que fueron campeones de la Sudamericana. Y el torneo y local. Y del torneo nacional. Uh-huh. Sí salieron campeones de algo. De algo sí salieron campeones. 4:55 PM. Ya vamos a tener al señor Mario García totalmente en vivo. No fue que lo iba a poner aquí, porque se me iba volando. Totalmente en vivo aquí en el teléfono rojo. Nada más esperamos a que Peyoyo nos diga y le damos... Ah, bueno, sí, el parlante para poder, escucharlo. Hoy, post partido, Saprissa Pérez Celedón y Pachuca Herediano. Vamos a ver, voy a ver los dos partidos, así que vamos a hablar de los dos partidos. ¿De cuál partido se hablará más? Para hoy, Saprissa. Saprissa le gana a Pérez Celedón y Pachuca le gana a Heredia. Pachuca le gana Heredia. 2-1 Heredia. ¡Gana Heredia! Sí, y yo siento que... Uy, madre, es que... Bueno, no, Pérez no está haciendo nada. 3-0. 3-0 los dos. Bueno, no, mentira. 3-0 y 0-3. Exacto. Uf, qué bien. Qué buen cambiazo con ese conecte. Es toda de Cage. Yo estaba buscando a Palomeque, Cage estaba buscando a Mario García y los dos estábamos haciendo los intentos. Se nos escapa uno, pero agarramos a otro. Y agarramos al mejor, realmente. Muchas gracias, don Fernando. Pura vida ahí para la próxima. Ahí lo vamos a tener en el teléfono rojo. Cracks, mi audio, 3511. El audio de mi hermana, dice Andy. Voy, Andy. Suave. Uno, dos, tres, cuatro. Y su audio es 3511. Ya viene Mario García en vivo. Lo estamos conectando. Simple y sencillamente una cuestión técnica. Vámonos. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los cracks? Saludos, mae, Andy, aquí Heredia. Oiga, ¿qué, Mario Camacho? Mae, ¿creen que van a ganar a Pachuca hoy? Sí, Yolito, ¿usted qué? ¿Sigue todavía la fe? Con Guima. Mae, ¿José qué? ¿Usted qué andaba haciendo por Heredia hoy? Firmando ese patrocinio con Enforma. Mae, agradecerle a Dios, hoy estoy de cumpleaños. Ojalá que Saprissa me dé el regalito de una goleada a Pérez, porque ellas quedamos ya 3 punticos de Heredia. Mae, ¿no? El de la hermana.
Hola, buenas tardes para todos. El programa me encanta, lo escucho hace un montón de meses. El de con Diego País también, los escuchaba en el trabajo. Estuve muy enferma, no sabían lo que tenía. Y todo marzo estuve internada en el Hospital México porque una resonancia descubrió que tenía un tumor benigno, gracias a Dios, en la columna y que tenía que ser operado. Entonces, todo marzo los escuché desde el hospital, me hacían la tarde. Vacilábamos un montón con los otros pacientes que estaban en el salón conmigo. Y les cuento que gracias a Dios la operación fue exitosa. Me estoy recuperando ya aquí en mi casa. La herida está súper sana, me siento súper bien. El tumor lo que hacía era que me imposibilitaba caminar, ya no podía caminar. Pero gracias a Dios camino, me siento, puedo dormir boca arriba bien, descanso. Me estoy recuperando súper bien, gracias a Dios. Qué lindo. Un abrazo, me encanta escucharlos. Y soy Team Natalia, me encanta ella. Yo no acostumbro mandar audio ni nada, pero el programa me encanta. Y éxitos porque Saprissa gana hoy y gana Pachuca. Mi amor, gracias por ese audio. Buenísimo. Hermoso, hermoso audio. Ahí está Peyoyo llamando, señores. A Mario García. La entrevista la va a comandar Cage. Obvio. Cage fue el que la consiguió. No, pero vamos los dos. Ah, no, no, los tres. Todos, todos. Piolo tiene preguntas. Yo tengo, yo mucho no tengo tampoco. Tengo un par de preguntas. A ver, mae, es que ya se dijo todo. O sea, ya lo que queremos, di más. A ver. Es más sangre, ma, es eso, o sea, realmente, porque ya sabemos todo, ya se dijo todo, pero la voz del entrenador es, yo creo que lo más jerárquico, lo más oficial, lo más contundente que podríamos obtener de todo esto. ¿Usted sabe a mí quién también me gustaría que hable hoy? No va a salir a decir nada. ¿Quién? Chope. ¿Qué pello, nada? Para mí Chope debería salir a hablar. ¿Qué es, que no te contesta? Dale, dale. Si no, lo llamamos por aquí y listo. Vale, lo hacemos fácil, madre. Chao. Chope, que es el último técnico antes de Don Mario García, que estuvo en Cartaginés y que se fue. Y en aquel momento, a ver, se iba, pero no se iba tan mal futbolísticamente hablando, en el sentido de que hoy hablamos de que Chope es el que tiene Cartaginés salvado del descenso, lo cual es increíble hablar esto de Cartaginés. No, no solo salvado de defensa. O sea, Chope se va y queda en tercer lugar. Sí, está Chope deja el equipo lugar clasificado. Claro. Pero se va y nadie dijo nada, nadie supo nada y uno decía, a ver, más sí, tampoco el equipo es que esté volando, pero se va con el equipo en tercer lugar, obviamente, obviamente. Márcale vos, Cage. Okay. Márcale vos. Obviamente que con Chope también, mae, hubo algo de lo que estuvo pasando aquí con Don Mario García. Es capaz que ya ahora no nos contesta, mae. Vamos, vamos. Ahí está. Buenas tardes, don Mario. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. ¿Cómo está? Un placer poder saludarlo, don Mario. Le saluda Keishmer Gómez. En la mesa estamos Josué Quesada y estamos Esteban Amador. Primero que todo, ¿cómo me lo trata la vida, don Mario? ¿Cómo han sido estas últimas horas después de que se da su salida del Club Sport Cartaginés? A nivel personal, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha estado? No, bueno, con muchos sentimientos, emociones encontradas. Por repasando ahí lo que se trabajó, la estadía aquí en este bonito país, el no dar resultados, pero el ser consciente que se trabajó bien, que se ejecutaba bien y que algo estaba frenando la obtención de resultados, y parte de hacerme un lado es buscar esta salida para obtener los resultados con un equipo que está bien preparado y que en su gran mayoría acogió de buena manera la metodología y la idea de juego, que vamos, es un poquito más apegado a lo que viene para el fútbol en cuanto a las formas, ¿no? Un fútbol más dinámico, con más ritmo, más estructurado. Don Mario, hay que dejar claro, usted se fue, o sea, ¿usted fue el que dejó el puesto o Leonardo Vargas ayer se lo pidió por la noche? No, fue, platicamos y vivimos varios escenarios, y fue mutuo acuerdo, o sea, realmente fue encontrando salida rápida para ayudar a cambiar pues la inercia negativa que tiene el equipo en cuanto a resultados, porque realmente no encontramos una explicación más allá de tratar de quitar presión o de poner más aire, y siempre es más fácil con el entrenador. Por ahí se decía que no hace nada, que solo quitan el entrenador. No, yo creo que ya tienen clara la visión hacia dónde va a ir el equipo, el proyecto. Y este tiempo de transición pues va a ser muy útil.
Y realmente es eso, es una época de transición para el club, para el proyecto. Hoy no es tan fácil hacer los cambios de forma inmediata, pero creo que se ha encontrado ahí un camino que puede ser muy bueno para el club, para volver a la senda de ser recurrente ganador y tener al equipo donde debe estar. Don Mario, durante su estadía en el Cartaginés, usted vio un equipo dividido, un camerino dividido en varios grupos, uno que predominaba Marcelo, otro grupo donde estaban quizá los más jóvenes. Me gustaría que me comentara eso. ¿Es un camerino dividido el del Cartaginés, don Mario? Mira, yo pues a la hora que entrenábamos los dividía, pero para hacer diferentes estaciones de entrenamiento. Realmente lo que siento que faltó más unión, no es que estuviera dividido, lo que faltó es más unión. O sea, el tema de la división no viene de ahora, viene de torneos anteriores. Lo que tratamos de hacer es cohesionarlos y unirse ante la exigencia. No se logró del todo, pero digamos que no achaquemos algo ahora que viene de un torneo anterior, viene de meses o años atrás. Entonces, parte de esto es que ellos sigan en ese camino de unirse. Yo más que desunido, lejos está ese camino. Siento que falta más, todavía mucho más cohesión, pero íbamos en ese camino. Los resultados no ayudaron. Señor García, buenas tardes. Le habla y le saluda a Josué Quesada, acá en nuestro programa Teléfono Rojo. Así directo, hoy dijo el presidente de Cartaginés que Marcel se quiere imponer a los entrenadores. Yo usted lo escuché renunciar como 8 veces, don Mario. Solo faltaba que usted dijera, ayúdenme, sáquenme de aquí, socorro, estoy secuestrado. Usted estaba harto de estar en ese equipo y estaba pasándole esto, que dice el presidente, que Marcel se está imponiendo a los últimos entrenadores que han estado en el club. Pues mira, yo estaba muy contento con el rendimiento de muchos jugadores. Yo no, mira, de donde vengo, ya hemos generado un hábito en los jugadores de ¿cómo decirte? Porque hoy me preguntaba, oye, que Marcel te dijo cómo vamos en mi forma de actuar. Es una democracia, yo escucho al jugador, yo oigo a todos, pero no a Marcel, oigo al chavo, oigo al arquero, oigo al central. A veces los oigo más que hasta el propio cuerpo técnico, porque para mí es más importante el que ejecuta. Y la forma, la gente que vio trabajar el equipo sabe que desde el día uno trabajamos la forma de juego, los conceptos, es muy completo y muy tensa la forma de trabajar y se veía en la cancha. El asunto es que también el equipo sufría un espasmo mental o anímico y pues yo banqué a Marcel y este partido ni lo, o sea, después hay que reconocer su calidad y después yo tengo que reconocer que para el fútbol actual ya se empieza a requerir de los delanteros un esfuerzo diferente. Y es un fútbol más moderno. Entonces, esa transición, pues claro que cuesta. Y pues yo renuncié porque ustedes me pedían renunciar. O sea, cada era, y ya va a dejar su paella. Pues listo, ahí está. O sea, yo no vine ni a ganar dinero, ni a hacer un mercenario. Yo vine a aportar lo que pude aportar. Y el equipo estaba, si te tocó ver al equipo, si viste esa prisa y como aficionado no te emocionó ver un partido así, pues entonces de verdad no sirve para nada, pero creo que sí sirve para algo. Para mí, perdón, don Mario, para mí usted no debió renunciar. O sea, ni Leo Vargas quería que se fuera. Perdón, ni Leo Vargas quería que se fuera. Le voy a decir, de hecho yo creo que ninguno de los últimos 2 técnicos de Cartaginés debieron renunciar. Creemos que el problema viene por otro lado. Pero entonces, ¿usted me puede negar o usted puede desmentir que Marcel se quiso imponer a su trabajo, como dijo hoy el presidente de Cartaginés? No, bueno, por su forma se puede ver así, pero realmente yo, cuando jugó, jugó.
porque hay que reconocer su calidad. Cuando no jugó era porque necesitábamos más esfuerzo. Y el tema es que cuando no te acompañan los resultados, no solo era Marcel, era un grupo de jugadores que yo no elegí. Y yo tuve que optar por 11, 12 jugadores que se adecuaban al perfil de juego y que te permitían ir a pararte con la liga, con Saprissa de tú a tú, a imponer fútbol, a imponer tu fútbol. Después, yo no tuve problemas directos con Marcel, salvo esta última declaración que yo no conocía, de sacarlo faltando 10 minutos y hablar con todos sus compañeros. Y entonces yo no me enteré hasta ayer que estaba ya fuera del equipo. Y esa, pues, a mí no me paró, o sea, ni aquí, ni en China, ni en la Premier, a mí no me parece. Entonces yo, pero yo no tuve ningún problema, pero esto sí lo tengo que señalar, eso no es un comportamiento adecuado en lo que yo concibo que debe ser un fútbol de equipo, de asociación. Y si eso, vamos, tristemente no me enteré hasta después, pero... yo no lo puedo permitir. ¿De qué no se enteró, Mario? Perdón. ¿De qué no se enteró? ¿De qué fue lo que no se enteró de Marcel? Perdón. Pues de que sale de cambio y sale enojado y diciendo que por qué, que hubiéramos ganado. O sea, imagínate, tú no puedes salir un jugador 10 minutos. O sea, eso es mira, lo sacamos porque y que creo que lo tenía que haber sacado todavía minutos antes. Porque en eso yo le respetaba mucho el esfuerzo que hacía. Pero es fútbol y hay que tomar decisiones y hay compañeros que están más frescos. Entonces, la realidad es un problema que se hace más grande de lo que debe de ser. Piolo. Don Mario, ¿cómo le va? Le saluda Esteban Amador. Don Mario, una consulta. Dado lo que usted está diciendo anteriormente, me está diciendo que entonces el accionar de Marcel Hernández a nivel de cancha es lo que lo resegó al banco los últimos partidos, a tal punto en que el último contra Grecia ni siquiera lo convocó, o fue un asunto de actitud con respecto al camerino. No. El tema de lo del Chacuá. Cuando jugó, no era un tema de desempeño, era por las circunstancias del rival. O sea, no es lo mismo un rival que juega con línea de tres, donde hay posibilidad, o sea, donde el desgaste de un delantero es menor, a un rival que juega con línea de cuatro, con una salida con mucha apertura y a veces podíamos preparar el partido para que Marcel pudiera verse bien, y eso es válido, pues preparar el partido para que tu 9 tenga más opciones, pues es la tarea de un entrenador. Los pocos partidos que no inició era porque el rival, por ejemplo, o sea, qué mejor, San Carlos, me parece, es un rival, vamos, ustedes lo deben de ver, que juega bien, que tiene mucha, entonces optamos por meter gente que bloqueara su salida. O sea, la salida de ellos. Entonces, que te expulsan a uno que no sabe. Bueno, ya son circunstancias que te echan todo a perder y que fueron rutinarias en esto. El tema de este último partido es que había temas ahí contractuales que estaba arreglando con la directiva y se requirió un compás de espera para que se solucionaran. Don Mario, ese tema del compás... O sea, me está diciendo de que la misma directiva le dijo a usted que ellos estaban viendo el tema contractual con Marcel. Sí, que estaban arreglando un tema con los términos del contrato de Marcel y que en lo que lo resolvían hablábamos pasando el partido. A usted una vez le comentaron, don Mario, que lo querían finiquitar a él. ¿Mande? A usted nunca le comentaron que a él le tenía la intención de finiquitarlo o algo. No, yo no sabía qué términos eran. A mí me dijeron que estaban viendo. También se juntaron los partidos
y entonces opté por dejarlo mentalmente, no conflictuarlo con el partido. Ya para finalizar, don Mario, agradeciéndole muchísimo este tiempo. Ahora Leo Vargas dice de que para una institución un jugador así es perjudicial. ¿Usted lo considera de esta manera, don Mario? ¿Usted, si tuviera la potestad, se dejaría un jugador con estas cualidades futbolísticas, sí, pero también con estas situaciones extrafutbolísticas? ¿Para usted es positivo o negativo tener un jugador así? Mira, yo no quiero decir que le hagan daño más a... Okay. O sea, lo que estoy buscando es sanear, okay, mentalmente a los jugadores, reconocer el esfuerzo que hace la familia Vargas, el buen trato que me dio, el que yo salí en los mejores términos sin causar una exigencia de cierre de la relación, o sea, nada, porque me trataron de maravilla, porque ellos... pareciera que solo cambian técnico, no, ya están cambiando lo que quieren para el futuro del equipo. Entonces, yo ya no puedo hablar en función del futuro, porque no puedo yo ya, o sea, si la idea esta era para que los jugadores descansaran y se airearan y aprovecharan todo lo bueno que están preparados. Ahora me lo preguntas, yo como entrenador, mi 9 corre 11 kilómetros. Con eso te digo todo. Y es cuestión de gustos. Si mete goles, si no mete goles, me da igual. Mi 9 corre 11 kilómetros o 12. Pueden ver cualquier partido del... ¿Cuántos corre? ¿Y cuántos estaba? ¿Corre Marcel? No, pues yo no te pregunte, investiguen ahí con la gente, pero yo nada más te digo, mi 9 corre 11 kilómetros, ¿seré criticado por eso? Pues sí o no, búsquenle ahí las estadísticas que sacó la Premier League, y pues se van a encontrar algún delantero con ese recorrido. Yo aspiro a que mi 9 corra eso. Puedo ser criticado, porque ni le voy a pedir goles. Los goles llegan solitos. Si tu 9 corre eso, los goles llegan solos. Me explico, para yo llegar a ese nivel de performance, se necesitan chorros de trabajo. Y acá en el equipo es el que Ureña, el que Allen, el que Quiroz, el que... Cristian, por ahí hasta Douglas, llegaran ya a esos parámetros de rendimiento, ya es un gran avance, pero no bastó, o sea, se necesita ganar. Me explico, aparte de que mi 9 corre eso, mi 9 sigue un esquema táctico, no juega libre. El fútbol libre se quedó para la gente que no quiere trabajar, para los que... echan todo al azar. El fútbol de hoy ya no es así. Ya no puedes decir, nosotros necesitamos jugar libres. Y es mentira, el jugador costarricense es aplicado tácticamente. Yo lo vi aquí porque en 3 meses el equipo jugaba como relojito. Que después no ganara, sí, es otro tema. Pero analicemos lo que es. Mario, el equipo jugaba bien. A todos los técnicos en Cartaginés le pasó lo que le pasó a usted, señor. Todos empiezan maravillosos. Son la papa mecánica, la naranja mecánica son. Pero después se cae el equipo. La última mía, señor García. ¿Usted se da cuenta que Marcel Hernández sale diciendo cosas que no tenía que decir después de aquel cambio contra Saprissa? Pero usted se da cuenta hasta ahorita. Usted deja fuera a Marcel Hernández. Ok, imagínate. Usted deja fuera a Marcel Hernández del partido contra Grecia, pero fuera de todo, ni al estadio lo llevó. Tan mal está Marcel, porque, perdón, yo pensé que usted lo había dejado castigado. Yo también. Yo pensé que era un castigo. Marcel, que usted no lo lleva ni a la gradería en el partido contra Grecia. No, pero no era por un tema de estar bien o estar mal, era un tema de pláticas, acuerdos contractuales que tenía con la directiva que te distraen. No está mal, o sea... Okay. Ahora, yo te dije mi ideal de nuevo. O sea, si tú me dices hoy para tu próximo proyecto busca un 9,
Pues yo voy a, te voy a pedir a Lewandowski de 22 años. O sea, obvio, ese es el ideal. Después, hoy creo que Marcel físicamente está en el mejor momento. O sea, de hace muchos años, no te de su carrera porque ya no es un chavo, pero está físicamente en un punto muy bueno. ¿Me explico? O sea, no es lo que yo te diga cuál es mi ideal a la realidad. Y en la realidad, pues sí, lo llevamos a un punto muy bueno físicamente. O sea, no, este tema del último partido no es un tema de rendimiento porque lo hizo bien con Saprissa. Sí, claro. Don Mario, ya para finalizar, agradeciéndole muchísimo, de verdad, la entrevista. Don Mario, ¿qué va a hacer de su vida aquí en Costa Rica? Bueno, usted no sé si va a poner a Luisa García, que creo que es su representante, a trabajar por acá. Se va a esperar unos días. Usted dejó una buena impresión, quizás hasta en los primeros partidos que con el cartaginés. ¿Qué va a hacer de usted? ¿Ve a Costa Rica como una oportunidad más? Cuénteme un poco, ya para ir despidiéndole. Muchas gracias. Bueno, claro que lo veo como un fútbol muy competitivo. Sé que llegué a una transición, a un equipo que está en esa transición, con esa problemática. Yo muy confiado en lo que me decían ahí de lo que le ha pasado al equipo y esperando que no pasara. Y pasó, pero creo que ya no debe volver a pasar. Creo que hoy está claro por dónde debe ser el camino. Y el fútbol de Costa Rica creo que está evolucionando para bien en el sentido del juego. No te hablo de otras circunstancias que no me competen. Me compete a mí como entrenador en el juego. Creo que hoy el jugador costarricense yo lo veo aplicado tácticamente, físicamente, con un fútbol de más ritmo y con esa capacidad que siempre ha tenido. Pues creo que son buenas noticias para el fútbol de Costa Rica hacia el futuro. O sea, yo te lo digo sinceramente, yo veo jugadores fabulosos acá, costarricenses, y muchos extranjeros que vienen acá que realmente me han sorprendido por su buen fútbol. Pues yo veo cosas muy positivas. Creo que hoy yo no debo ser una opción pues antojable para el fútbol de Costa Rica. Tendré que ir a mi país a hacer, pues de nuevo a picar piedra. Yo venía de ser el máximo ganador ahí en abajo de primera sin técnicos mexicanos en mi país. O sea, como decirlo, era una de las opciones más pues más interesantes para el fútbol mexicano, porque no hay técnicos mexicanos. Hoy el Piti, con el buen trabajo que hace aquí en Costa Rica, tristemente en mi país difícilmente lo volteen a ver, porque pecamos en México de soberbia, de no reconocer lo que se trabaja bien en otros lados, y así la estamos pagando. Así la estamos pagando a nivel de selección. Pero habemos gente que sabemos de fútbol y reconocemos el trabajo y la capacidad, y yo te lo digo, yo quedo gratamente sorprendido de la calidad de jugadores que juegan en el fútbol de Costa Rica, y a mí, pero se me antoja muchísimo llevarme muchos allá a México, porque sé que se pueden adaptar y que pueden dar muy buenos resultados. Y bueno, y en el futuro, ¿por qué no? Ya conocí el fútbol de acá, ya vi cómo está evolucionando. Me tengo que preparar más en el sentido de que mi fútbol, que es mucho fútbol, tiene que adecuarse también a lo que no es fútbol, al horario de Guanacaste, a la cancha de Sporting, a la cancha de Grecia, al ritmo que le mete Punta Arenas, a la calidad de Saprissa y de la liga. Vamos, es un fútbol súper competitivo y la verdad que es un gran aprendizaje. Muchas gracias, don Mario, que hasta le vaya luego, muy bien. Hasta luego, Mario, muchas gracias. Pura gracias, vida, don Mario. Lindas conferencias, gracias, pura vida. Hasta luego, pura vida, Mario. Listo, últimos dos comentarios pagados. Bien. Chivos de Costa Rica, absolutamente nadie le importa Heredia, viva la S. Y Brian Hernández dice, Keishi Josué con estas primicias. Saludos desde Jaco.
Gracias, Peyoyo, por estos... Nos fuimos, chao. 21 minutos de más. Chao. Chao.